su arco. Y hoy he venido a grabar esta cocina porque es única e irrepetible. Sí, sí, como lo veis. ¿Sabéis por qué? Por el modelo de puerta. Bueno, concretamente el modelo de puerta no, por el color de la puerta. Es un color azul de la carta RAL, por lo tanto es una puerta lacada, sin ningún tipo de tiradores, es decir, la puerta entera de una pieza. Y este color es exclusivo, como os comentaba, de la carta RAL. Y vio varias muestras de azules para decidirse por este. Por eso digo que es irrepetible. También, otro de los motivos por los que estoy aquí es por las dimensiones. Esto es un palacio, 16 metros cuadrados, 430 x 420 x 250 de techo. También vamos a ver una encimera increíble, Decton Alto Brillo, el modelo Esplendor. Y no en 2 centímetros, sino regruesada en 5 centímetros, que no es nada habitual, con todo el frontal forrado. O sea, un espectáculo de las encimeras Alto Brillo. En este caso, los electrodomésticos ya les tenía el cliente de la cocina anterior, por lo tanto, les hemos reutilizado todos. Y bueno, ¿y cómo está fabricada esta cocina? En tablero de 19 milímetros hidrófugo, resistente a la humedad. El fregadero en tablero marino, que es todavía más resistente que el hidrófugo. Altos con aperturas laterales, con bisagras con freno, cajones de lateral alto, alfombrilla antideslizante y estación total con freno, luz de LED. Bueno, en definitiva, que a esta cocina no le falta ni un solo detalle. Y vosotros me diréis, oye Rubén, vamos a ver, quieto, parado, que aquí nos vamos a marear. ¿Cuánto vale este cocinón? ¿Cuánto vale? Pues yo no lo digo, yo lo escribo. Lo veis aquí, apuntad bien estas cifras, ¿eh? ¿Las tenéis? Bueno, pues solo tenéis que sacar el móvil y hacer dividido entre 24, financiación, 24 meses sin intereses. Así se pagan las cocinas en su arco. Así que bueno, lo estoy poniendo en bandeja para estar ya contactando, llamando o por tantán, por como queráis, y buscándonos para que os pongamos la cocina. Antes de pasar a ver este vídeo, que es que me muero de ganas de enseñaros esta cocina, un saludo muy fuerte a toda esa audiencia de Latinoamérica. Mil millones de gracias por estar con nosotros todos los fines de semana. Y esa audiencia española que, bueno, ¿qué os voy a decir? Que es que domingo a domingo los llenáis en YouTube de mensajes de ánimo y es una auténtica locura y os estoy muy agradecido. Así que nada, yo ya me estoy frotando las manos porque estoy como loco por empezar a contaros todo. Bueno, en esta cocina con estos metros, ¿qué es lo que hemos hecho? Tres zonas. Y la primera es donde está la zona de aguas y la zona de cocción y hemos hecho un amueblamiento en forma de L. Primer detalle importante. Como veis, hemos hecho un mueble chafán o cambio de nivel. ¿Por qué? Muy sencillo, porque partíamos de esta esquina para tener esta zona, que es la de la ventana y la del radiador, perfectamente accesible. Claro, y aquí, haber terminado en recto, al venir por aquí, no lo veíamos. Entonces, nos parecía que nos daba con mucha más continuidad a la cocina haber hecho este mueble en cambio de nivel o chaflán, ¿vale? Costado visto, bueno, toda la cocina azul, ¿eh? Ya lo habéis visto, es un color único y irrepetible, como os he dicho antes, y puerta lacada sin tiradores. No, puerta lacada sin cantos, no sin tiradores, porque el tirador le vais a ver ahora. Costado visto hasta el suelo. Esta es una zona, pues lo que os comento siempre, fregar, barrer, de paso, etc. Y hay que ponerle un protector metálico para que el costado visto permanezca en perfecto estado durante muchísimo tiempo. Mueble chaflán. Bueno, pues es un mueble con forma en diagonal. Bueno, pues para guardar lo que menos se usa, unas botellas y cierre progresivo con freno. ¿Veis el tirador, no? Es un tirador que se pone en el borde de la puerta. Por lo tanto, sobresale un poco esta pestaña, es muy cómodo de abrir y la hay en varios tamaños, en este caso en coloridos. Y pasamos a la zona de cocción. ¿Y qué tenemos? A la derecha un botellero de 15 centímetros extraíble, en color antracita con tres alturas, gracias a que el bajo es de 80, incluso hasta con bolsa para el pan. Bueno, esto es modulable, pero al final en 15 centímetros mirad qué mueble más útil. Separas un poco la zona de cocción de la esquina y tienes un mueble que da servicio a dicha zona. Mueble de ancho 75 y me voy a detener. La encimera grosor 5 centímetros, una encimera regruesada. ¿Por qué? Porque los clientes querían tener una encimera gruesa y que el mueble fuese más bajo, es decir, en vez de hacerlo de 80, le hemos hecho de 75. Más 10 de pata, 85, más 5 de la encimera termina en 90, y cuando los otros terminan en 92. O sea, que te digo que esto es una altura pactada con ellos, y tenían muy claro que querían una encimera gruesa. Mueble placa, primer cajón, para los cubiertos. Mirad qué fácil se abre con este tirador de pestaña. Segundo cacerolero lateral alto, ¿veis la capacidad? Con la rodilla le he cerrado, ¿eh? Y el segundo cacerolero, exactamente igual, ollas, sartenes. A continuación, ¿qué tenemos? Lavadora vista, en este caso, como os comenté, hemos aprovechado todos los electrodomésticos que tenían y la lavadora pues la tenían, pues bueno, pues de colorinos y aquí la dejamos. El día de mañana si se cambia, se puede poner una lavadora integrable. Ya vais viendo un poco el efecto que hace toda la encimera en brillo con el entrepaño a juego y de verdad que bueno, que este tipo de encimeras que son exclusivas de Decton, bueno, pues son una auténtica pasada, con las mismas propiedades que una mate. Mueble rincón.
hemos hecho un mueble rincón en L. ¿Con qué sistema? Con nuestro sistema de apertura especial para poder abrir las dos puertas y tener un acceso total y absoluto al mueble. Mirad, mirad qué capacidad tiene el almacenaje este mueble. Porque claro, este es un mueble rincón de 90 por 90. Exactamente, de 90 por 90 en L. Y mirad qué profundidad tiene y la capacidad de almacenaje. Aquí tiene barreños, productos de limpieza, etc. Y al poder abrirle con este sistema especial las dos puertas a la vez, problema solucionado. Fregadero. En este caso tenemos un fregadero de 60. Primer cajón para liberar los desagües. Y el segundo cacelonero, el segundo cajón, en este caso, con los cubos de basura integrados. ¿Para qué? Para tener todo perfectamente recogido y poder reciclar. Fregadero bajo encimera, grifo de caño alto. Y también os habéis fijado un poco, seguís viendo un poco el tema del brillo, que va a juego con el suelo y con la mesa. O sea, aquí no se ha perdido detalle, ¿eh? Y también estáis viendo ahora ahí las magdalenas en ese detalle que os ha preparado la clienta en color azul, que va todo en consonancia. Y terminamos con el lavavajillas en Inos. Como os he dicho antes, venía de la otra casa, venía de la anterior cocina, le hemos aprovechado y si el día de mañana se estropea lo que sea, podemos poner un integrable. Vamos a pasar a la parte alta y en la parte alta hemos forrado todo el frontal, es decir, que esto, que va a juego con el azulejo, también es Decton modelo Esplendor. Y esta pieza entera también es de Decton. ¿Veis el color azul, no? O sea, aquí no se ha dejado nada al azar en esta cocina y le van pegando pinceladas de azul con gris. La parte alta, ¿qué tenemos? Altos de 90 y el cliente tenía muy claro que no quería sistemas de aperturas ni abatibles ni plegables. Quería sistemas de apertura derecha e izquierda. Bueno, pues ningún problema. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Ausencia total de tirador, es decir, muebles altos con perfil gola oculto. ¿Por qué? Porque el tirador nos queda muy bonito abajo, pero entendemos que arriba rompe un poco. La cocina mide 2,50, los muebles altos terminan a 2,35 y hemos hecho un cierre al techo en azul de 15 centímetros. Para que quede, no quede ni un solo resquicio y sea una cocina cómoda y no tenga que subirse ahí arriba para limpiar. Por lo tanto, aquí tenemos ya el primer mueble de 75 centímetros de apertura a dos puertas. U en medio para reforzar las baldas y que no se arqueen. A pesar de ser de tablero de 19 milímetros, le metemos esa U para que tenga un buen refuerzo las baldas. Y perfil gola oculto. Y cierre progresivo con freno. A continuación, ¿qué tenemos? Otro mueble de dos puertas, en este caso también de 75 centímetros. Hemos intentado hacerles lo más simétricos posibles para que la vista nos vaya encajando. Dos puertas, perfil metálico en las baldas para que no se arqueen, y bueno, y almacenaje, en este caso todos los vasos, etcétera. Y cierre progresivo con freno. Por aquí se meten los dedos y se abre perfectamente el mueble con el perfil gola oculto. Detalles importantes que ibais viendo, luz LED, zona crítica de trabajo, que es la zona de aguas, iluminación LED. Y además, en todo el frontal, fijaros, que no hay ni un solo corte para poner los enchufes. ¿Por qué? Porque hemos colocado un aplique de enchufes doble en esta esquina para dar servicio y en esta otra esquina que la veremos. Si arriba tenemos mueble, y abajo tenemos también la vajilla fregadero con mueble, y aquí hay un esquinero, pues ¿qué es lo que hemos hecho arriba? Otro esquinero más, con el sistema de apertura especial, con nuestra bisagra, ¿para qué? Para poder abrir la puerta total y absolutamente y tener acceso entero a este mueble. A ver, dentro de que son muebles en rincón y son un poco complejos, pues bueno, cuando se abre la puerta total y absolutamente, tienes acceso a todo el mueble y se hace un mueble comodísimo. Cerramos, el aplique de enchufes que os comentaba ahí abajo, y habéis visto la radio de azul, ¿no? Pues os digo que es que me encanta esta cocina porque voy descubriendo cositas y todas tienen un toque muy especial que va en consonancia con el resto. La parte alta que es de aquí, de esta zona, ¿qué es lo que hemos hecho? Mueble de 90 de dos puertas. Y mirad qué capacidad de carga. Oye, ¿sabéis lo que pesa esto? No os hacéis ni idea, ¿eh? Pero os garantizo que pesa, pues gracias a que es tablero de 19 y la U está metálica, que no me cansaré de insistir, que le da muchísima consistencia al mueble, el mueble no arquea. Cierre progresivo y claro, si ahí tienes la placa de cocción y aquí estás preparando alimentos, esta es otra zona de trabajo importante, otra barra de luz LED. Y a continuación, encima del mueble placa, ¿qué es lo que tenemos? Otro mueble de 90,
75, 75, esquinero, 90, 90, que son los muros anteriores. ¿Con qué? Con nuestra campana hélica, aquí perfectamente integrada. Oye, y mirad qué mueble de 90, con el tapatubos y todo almacenaje interior para poder disfrutar del mueble. O sea, que dentro de que metéis una campana con mucho poder de absorción, también es un mueble con mucha capacidad de almacenaje. Y claro, si abajo había un cambio chaflán, o sea, un cambio nivel o mueble chaflán, arriba, claro, no vamos a terminar el recto. Otro mueble chaflán con su perfil cola oculto, bueno, pues para guardar lo que menos se use, pero ahí está, otro espacio más. Y por último, fijaros cómo hemos ido haciendo el cierre al techo con la forma en diagonal y el inglete. ¿Vale? Para que os fijéis en estos detalles que, bueno, que al final en el montaje también marcan la diferencia. En la segunda parte de la cocina que tenemos, bueno, pues tenemos un espacio de 2,20 m y ¿qué es lo que hemos llevado aquí? Las columnas de frío y la columna horno micro. Pero bueno, con detalles importantes, bueno, por supuesto todo azul, costado visto al suelo con protector metálico en hinos, fundamental, ya sabéis, zona crítica a la hora de fregar, barrer, o sea que esas esquinas hay que protegerlas muy bien. Y aquí, como os he comentado, se han reutilizado los electrodomésticos. Este frigorífico mide 1,85, este 2 metros. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que el día de mañana, cuando se estropee este frigorífico, van a poner uno igual que este. Hemos colocado esta pieza fija, se quita y se mete el frigorífico nuevo y problema solucionado. Parte alta, altillo con pulsador, para evitar ausencia total de tiradores de esa parte alta. Frigorífico de 2 metros con otro altillo. Por supuesto, la cocina cerrada al techo, igual que el resto de muebles. Columna horno micro, horno de 45 microondas, y en este caso querían cajón pequeño y dos grandes. Cacerolero en la parte inferior. Cacerolero en medio. Mira, cómo se abre, con un dedo. Y en este caso, pues bueno, en este cajón querían un cubertero para dar servicio a la zona del comedor. En este caso a la mesa del comedor. Y parte alta, puerta sin cantos, como veis entera de una pieza en azul, y bueno, puerta con pulsador y almacenaje. Mueble con baldas. ¿Y con qué terminamos? Bueno, pues terminamos con otro mueble chaflán o cambio de nivel, este caso columna. ¿Por qué? Porque si hubiésemos terminado aquí en recto, pues al final este es un acceso, una puerta, una terraza, donde hay un tendedero, esta ventana también es útil, entonces al final como que agobiaba un poco, entonces da mucha más ligereza el hacer este mueble cambio chaflán o cambio nivel, bueno, pues para ya adentrarte a la zona de la terraza. Dos puertas unidas y bueno, pues es un mueble de despensa estupendo, a pesar de que tiene fondo reducido debido a la forma de pico que tiene en diagonal. Y el costado visto también con su protector metálico a juego. ¿Por qué? Porque es muy importante esta zona, pues eso, es la zona de la terraza, pues imaginaros si hay que proteger las otras como para no proteger esta. Y además, justo llegando aquí al marco de la ventana para que no nos quedase ningún hueco visto del azulejo, hemos metido otra regleta en azul y si os fijáis abajo también la hemos metido con su protector metálico. Fijaos este pequeño detalle para que todo tenga continuidad, conecten los protectores con el foco. Bueno, pues tenemos este frontal de 60, 1,20 m, 60, 1,80 m, 2,40 m, 3 metros más regletas, 3,60 de frontal. O sea, pensaréis, bueno, pero esta cocina, ¿qué pasa? ¿Que no se acaban los muebles? No se acaban. O sea, tenemos 3,60 m para volverlo a mueblar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, lo primero, enmarcar el frontal. Es decir, hemos colocado regleta aquí, más el cierre al techo, más regleta al final, para que quede todo perfectamente encuadrado. ¿Y qué es lo que tenemos? Mueble de 60, puerta inferior independiente de la superior, porque bueno, el cliente no las quería unidas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a nuestra enemiga, el mueble caldera. Había que encajarle. Pues ¿cómo lo encajamos? Mueble de 60, perfectamente accesible, va a pasar todas las revisiones cuando vienen los técnicos, etcétera. Es decir, la caldera centrada, amplio espacio a ambos lados, pero la parte baja del mueble caldera con baldas. O sea, es decir, es una columna que se desaprovecha la mitad, pero la otra mitad se aprovecha. Así que queda perfectamente cerrada. Bueno, esta puerta, perdón, la he abierto desde abajo, pero también tiene pulsador, también se puede abrir desde abajo. Y cierre progresivo con freno. Claro, a ver, la cocina es azul, la encimera gris, y vamos muy bien, pero claro, tampoco es cuestión de hacer azul, 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 azul. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Parte baja, parte alta, y en mitad hemos hecho un decorativo en laca
del mismo color que la encimera y que el cristal de la mesa, en este color gris. Por lo tanto, al hacer este decorativo, pues hemos colocado un sitio para poner la tele, pero claro, esta cocina es para vivirla. O sea, es para sentarte a comer, desayunar, cenar, disfrutar de ella, y puedes estar disfrutando viendo la tele, el decorativo y con un botellero lateral. O sea, este mueble mide 1,20 m. Pero fijaros que cómo queda distribuido los libros de cocina, algunos tarros y también un espacio exclusivo para botellas. Parte baja que hemos hecho, cajonero pequeño, trapos, manteles, servilletas, para dar servicio a la zona de la tele y a la zona del comedor. O sea, es decir, estamos comiendo y tenemos las manteles, servilletas, cubertero debajo del horno. O sea, tenemos todo muy a mano para cuando estamos haciendo vida en la mesa. Y luego, mueble de 60, pues más despensa todavía. Por si teníamos poco, aquí tenemos un poco más. Y cierre progresivo. Y la parte alta del decorativo, dos altillos superiores de 60 con baldas y puerta con pulsador. A continuación, ¿qué tenemos? Columna de 60, dos puertas unidas y columna despensa de arriba abajo. Fijaros qué pedazo de columna para almacenaje. Bueno, claro, es la columna de las columnas de las columnas, porque esta ya hemos visto varias. Bueno, pero aquí está. Columna de 60 con toda su capacidad a pleno rendimiento. Y terminamos con otra columna de 60 junto a la puerta. ¿Y con qué? Con nuestro mueble escobero. Importante. Base abierta, muebles, estructura suspendida, ¿para qué? Para meter el cubo. Fijaros cómo entra el cubo, el recogedor, la mopa, etcétera, la escoba. O sea, todo perfectamente aquí equipado. O sea, que en este mueble 60, olvidaros de todo el tema de los utensilios de limpieza porque están perfectamente aquí encajados. Bueno, no se me ocurre mejor manera que despedirme de esta cocina en el epicentro, aquí, en el centro, en la mesa. Porque claro, alrededor de esta mesa gira toda la distribución, el office este que hemos colocado aquí con la tele, la zona de columnas, zona de cocción. Y bueno, y como podía ser de otra manera, a punto de zamparme estas magdalenas tan estupendas y tan decorativas que nos han hecho porque veníamos, así que esto es una maravilla, que nos van a invitar hasta a merendar. Pero bueno, ya bromas aparte, espero que cogéis un montón de ideas, que os quedéis con el concepto de que se puede hacer cualquier cosa, sea cocina grande, sea cocina pequeña, con modelos de puerta atrevidos, que no os cortéis. O sea, hay que hacer cosas diferentes y que vais a encontrar todo en nuestro blog, bienvenidosamicocina.es, y en nuestras redes sociales. Todo lo que deis al me gusta y al compartir nos ayuda muchísimo a que domingo a domingo podáis tener un vídeo de estas características, que sé que os son de mucha utilidad, y sobre todo, no os cortéis al preguntar. Preguntad lo que queráis, que os contestamos a todos. Así que nada, yo ya me despido frotándome las manos, que aunque estoy como loco por comerme las magdalenas. Hasta el próximo vídeo.